Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Erika y la receta del día de hoy es un postre. Se llama pan de mono o como se conoce en inglés como monkey bread. ¿Por qué se le da el nombre de pan de mono o monkey bread? Bueno, porque el origen del el término monkey bread se debe a que la masa o la pasta es un aperitivo y el consumidor lo va desarmando el pan como lo hiciera un mono. Ya al final de la receta les voy a mostrar cómo es que se sirve. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar con los ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer es tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o lo que es equivalente a 170 grados Celsius. Necesitamos una taza de azúcar blanca, una taza de azúcar morena, una taza de mantequilla sin sal, acá lo tengo en sticks o dos sticks, hacen una taza. Canela, dos cucharaditas de canela. De 2 a 3 tubitos de biscuits, cada uno trae 8. Aceite en spray para engrasar el molde. Y de 2 a 3 plátanos. Es de preferencia, bueno, si ustedes gustan le pueden poner fruta, si no, no le tienen que poner la fruta. A mí me gusta ponerle el plátano y además que los tengo un poquito ya maduros antes de que se echen a perder, pues no hay que dejar pasar nada ni que nada se eche a perder. Okay. Esto se llama bundt pan. No sé cómo es que se llama en español, así que sorry, pero necesitamos uno de estos. Lo primero que tenemos que hacer es derretir la mantequilla. Ya tenemos la mantequilla derretida y ahora vamos a seguir con el azúcar. So, en otro bowl vamos a mezclar la azúcar blanca. Vamos a mezclar la taza de azúcar morena. Y dos cucharaditas de canela en polvo. Uno. Dos. Y lo mezclamos todo muy bien mezcladito. Biscuit del tubito y los vamos a cortar en 4. Así vamos a hacer los 3 tubitos. Ya cortamos los 3 tubitos de los biscuits en 4 pedacitos, en cuartos. Ahora los plátanos los vamos a cortar en rodajas no muy gruesas, pero tampoco muy delgadas. Recuerden que también pueden usar fresa, piña, eso es la fruta que ustedes deseen. Así fue como los corté, miren el grosor. Ni muy delgados ni muy gruesos. Ahora vamos a engrasar el refractario donde vamos a hacer el monkey bread. Ahora que ya lo engrasamos, vamos a agarrar un pedacito del biscuit, lo ponemos en la mantequilla y lo vamos a revolver con la azúcar y la canela. Y lo vamos a ir acomodando en el refractario. Y volvemos a hacer lo siguiente. En la mantequilla, escurrimos. Y a la mezcla de azúcar. Así nos vamos a ir con todo. Cuando ya tengamos hecho la primera capa con los biscuits, vamos a poner encima las rodajitas del plátano. Encima de los biscuits que ya acomodamos y que ya pasamos por la mantequilla y por la mezcla de los dos tipos de azúcar y la canela. Después vamos a poner otra capa de los biscuits. Así hasta terminar con todos los biscuits. Y después de 45 minutos ya lo sacamos del horno y lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente 20 minutos.
y ese es el resultado final. Lo pueden servir así. Yo lo estoy sirviendo con un poquito de helado de vainilla. Y les voy a mostrar por qué se le llama monkey bread. Miren. Entonces agarramos. Porque se va a desprender. Está todavía calientico. Y miren, pueden ver los pedacitos de banano que usamos. ¿Sí ven? Entonces, se come así. Les voy a enseñar otro. ¿Sí? Salen a pedacitos. Es por eso que el biscuit se corta en cuatro. Este monkey bread es ideal para una fiesta de cumpleaños, una fiesta de niños, ya que lo pueden agarrar con las manitas, con los deditos. Y este fue todo por la receta del día de hoy. Ya saben el drill, que si les gustó me regalen un like. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita. Compartan el video y muchas, muchas gracias por darle play. Hasta la próxima.